Ok, ahora sí. ¿Qué tal chicos? Entonces, Semana cuatro. Como siempre, empezamos el do file limpiando el entorno de stata por si existe algo abierto, como una base de datos, o está corriendo algún código. Limpiamos con Create All y luego le ponemos el directorio. En el caso mío, siempre va a ser la carpeta del curso. Y como estamos en la semana 4, he creado una carpeta llamada Semana 4. ¿no? Este es mi directorio. Y en esa carpeta Semana 4, tengo la misma base de datos de la semana anterior. Así que voy a abrir esa base de datos, que era Sumaria guión 2022, en formato ETA. Y le voy a poner Replace, en caso hay una base de datos abierta. Y esta es la misma base, ya la conocemos, es la base de datos de resumen a nivel de hogares de la ENAU, donde la variable principal es pobreza, ¿no? Bueno, veamos, hoy día vamos a seguir con manipulación de base de datos. La semana anterior habíamos visto manipulación de variables, la creación de variables, cambiarle el nombre de las variables. Eh, subtraer algunos elementos de una variable de texto, tipos de variables. Vamos a continuar hoy día con eso. Esto es continuación. Y empecemos con transformación de variables. Por ejemplo, quiero transformar una variable numérica a texto. O quiero transformar una texto a numérica. O quiero una numérica a categórica o de categórica a texto. ¿no? Todos esos, esos sentidos para transformar entre tipos de variables. Vamos a ver. El primer comando que vamos a ver es el toString, que como su propio nombre lo dice, es convertir a texto, no toString, hacia texto. ¿Cómo se utiliza? Simplemente ponemos toString y ponemos la variable que queremos convertir. Por ejemplo, una variable numérica, busquemos. Una variable numérica, por ejemplo, uh, una que esté por acá. Una que esté casi al final, que sea línea, ya, línea. Línea es una variable numérica. Entonces, esa variable numérica, la vamos a convertir en texto. Y al momento de convertir, perdón, la vamos a convertir o sea, bien, a texto. Pero hay dos opciones para saber cómo se va a guardar esa variable. Podemos guardarla en una nueva variable, o podemos reemplazar la numérica por la variable texto. Veamos los dos casos. Primero, pongamos que vamos a poner esa información en una variable nueva que se va a llamar, supongamos, línea 1. Línea subió en 1. Corremos. Y ya está me dice. La línea no puede convertir, eh, convertirse a una variable texto. Porque sucede que esa variable, línea, es una variable que tiene muchos decimales. Así que no se puede convertir. Las variables numéricas que se pueden convertir a texto son aquellas que son de este tipo, que no tienen decimales, como estas, ¿no? Entonces probemos ahora con mi mi perjo, que es la cantidad de miembros por hogar. Mi mi per Sí es no. Pongamos acá mi, er, e, oh. Y ahora me dice que no lo encuentra, lo escribí mal seguro. Es MIEP. Sí es. Y ahora sí. Ahora sí me sale el resultado que dice esta variable ERP o oh, subión uno ha sido creada con el formato string 2 entonces abro y acá al final ha creado una variable nueva para acá ojo. vamos a buscarla acá está esta variable nueva está en rojo eso quiere decir que es texto la variable original que era mi está está en color negro así que es numérica esta nueva tiene la misma información solamente que en texto. Entonces, ahí, hasta ahí hemos aprendido dos cosas. Que para transformar de numérica a texto solamente se pueden variables enteras, variables binarias, variables que no tengan coma. Si tienen, si tienen muchos decimales, no se va a poder convertir a texto. Y la segunda cosa que hemos aprendido es que esta información se puede, numérica se puede guardar en otra variable, pero en formato texto. Pero también podría decir la Stata que no quiero que genere otra variable, sino que la misma variable en sí la fuerce para que se convierta a, a texto. Y en ese caso, lo que voy a poner es lo mismo, tu string y la variable original. Y le voy a poner coma replace. Cuando le pongo replace, le estoy diciendo esa misma variable, guárdala como, fuérzala a que se guarde como, como texto. Y acá me dice, esta variable ahora se ha convertido en una de formato string 2. Abro. Y acá está, ¿no? Esta es la variable que antes estaba en negro porque era numérica y ahora está en eh, rojo porque es texto. Entonces, esas es son la, las dos formas de guardar la nueva información: una creando una nueva variable y la otra forzando que la variable original se convierta en texto. Y de la misma forma que se puede convertir una numérica a texto, también se puede hacer lo opuesto, convertir una texto a numérica. Y eso con el comando de string. Y se utiliza de la misma forma, ¿no? Ponemos de string la variable original. Supongamos que la variable original es mes. Yo tengo acá una variable mes que está en color... Rojo porque está guardado como texto. Esa variable mes la puedo convertir a texto. Y esa no, la puedo convertir a número. Y esa nueva información en números lo puedo poner en una variable nueva, poniendo gen. Y ahora el nombre a la nueva variable que sería mes sub uno. Y ahora probemos. Y acá me dice, todos los caracteres eh, han sido transformados a números. Abro y acá creo una nueva variable mes sub-1 con la misma información de la variable original mes. Ahora está en negro. Pero al igual que en el toString, hay otra forma de guardar la información que sería forzar a la variable original mes a que se convierta en numérica. Entonces, del mismo modo pongo the string la variable original mes, y le pongo replace. Y eso va a hacer que la misma variable mes sea forzada y sea convertida a número. Eso de convertir un texto a un número sirve para muchas variables como esta, por ejemplo, año, conglome, vivienda, hogar, ubigeo. Porque todos los componentes son al final números, solamente que están guardados como, como, como texto. Pero no va a funcionar si yo quiero guardar un texto que aparezca. No sé, vamos, vamos a poner un texto aquí. Vamos a generar un texto. La variable A que sea eh, peruano, peruano. Nacionalidad. Es un ejemplo. Pero... Nacionalidad. Es una variable texto que dice nacionalidad peruano-peruana. Esa no la puedo transformar a número con el comando de string. Pongo de string. Variable nacionalidad. Y le pongo que lo fuerza a que se convierta un número. Y me va a decir: no se puede porque ese texto nacionalidad no contiene variables numéricas. Pues no se puede convertir a un número. Pues solamente esas variables que contienen números guardados como texto se, pueden, se les puede aplicar el de string. ¿Qué más? Eh, y en ese caso de la nacionalidad, ¿cómo lo podría convertir de alguna forma texto? Probemos si funciona el comando encode. Que, eh, como también suena, sirve para codificar o ponerle un valor, un código, ¿no? un identificador a cada valor de una variable. Eh, probemos. Vamos a ponerle encode. Y la variable nacionalidad. Y le vamos a poner eh, gen nacionalidad sub-1. Nacionalidad sub-1. Y probemos para ver si, si logramos algo con eso. Busquemos acá. Y resulta, que el encode lo que ha hecho es agarrar nacionalidad, asignarle un número a cada valor. Y a ese valor, que en este caso es el 1, le ha aplicado o le ha atribuido la característica o la categoría peruano-peruana. ¿No? Esa es una forma de convertir a números estos textos que no tienen valores numéricos, pero esos números se refieren a categorías. ¿no? Entonces, en otras palabras, es convertir ese texto a eh, una variable de Ajá, exacto, categorías. En este caso todos son unos, todos son peruanos, porque acá he puesto a todos peruanos. Y eso va a ser bastante importante cuando ustedes tengan bases de datos donde, sobre todo las bases administrativas, las bases administrativas tienen un montón de textos y para trabajar esos textos hay que codificarlos, ¿no? Hay que ponerle un, un código. De la misma forma que el de string y el de string, el encode también puede ser la información generada con el encode se puede guardar en una nueva variable en este caso le he puesto una sumabilidad subguión uno y también se le puede forzar a la variable original a dejar de ser eh, un texto y convertirse a una categoría. Ya me dice que no me quiere aplicar texto. Vamos a ver. ¿Han visto que en la universidad ya tenemos Stata 18? Justos ayer ayer no el jueves el viernes dicté en Magregor no es un curso de econometría intermedia y ya tenemos stata 18 y aunque es bueno que tengamos stata 18 porque tiene gráficos un poquito más sofisticados en realidad para este curso no necesitamos stata 18 pero hay un problema: que los códigos que yo tenía para Stata 16 o 17, algunos códigos ya no se pueden abrir en Stata 18. Por ejemplo, estaba utilizando en un do file el semestre pasado un código que se llama stat para sacar estadísticas simples y tablitas rápidas. Ya no sirve en Stata 18 y hay que como modificarlo. Entonces también sucede de que entre, entre, entre versiones de Stata pueden haber cambios bien chiquitos en algunos comandos. Otro ejemplo es el Put Excel. Cuando yo aprendí Stata, allá en el 2016, más o menos 16, 17, el Put Excel era un comando muy bueno servía para crear tablitas en Excel, o sea, exportar información de Stata a Excel, sobre todo cuando necesitabas hacer tablas muy particulares. Cuando ustedes ven papers eh, de microeconomía, las tablas son un poquito estándar, ¿no? Siempre es el mismo, tipo de el mismo tipo de tabla con la misma información, pero en algunas ocasiones necesitamos tablas muy particulares para un objetivo y no hay... Un comando de que te mande de frente la información que tú quieres, y para eso servía el PutExcel. Lamentablemente, el PutExcel ha ido variando tantas veces en su forma de utilizar, en la sintaxis que se utiliza, que hoy en día ya eh, se ha vuelto muy complicado utilizarla. Y por eso, como que ya, no la ya es casi obsoleta. Y creo que también eso está sucediendo con el Encode el encode ya no acepta el replace. Me dice acá, ya no se acepta. Entonces, ya no se puede forzarle el encode a transformar un, una variable eh, texto a una variable categórica. Es normal. Luego, vayamos. El sentido inverso de encode debería ser el decode. ¿Qué es el decode? Vamos a ver un ejemplo. Veamos este dominio. Dominio es una variable categórica que tiene valores numéricos a los cuales se le ha asignado categorías. ¿no? Por ejemplo, el valor 7 se le asignó selva, a sierra norte 4, pero al número 4 se le asignó la categoría sierra norte, la, al número 5 se le asignó sierra, sierra centro. Lo que hace el decode. Es agarrar esa variable y olvidarse de los números y quedarse solamente con el nombre, con, el, con, el, con, la, con la categoría en texto, y poner esa información en una variable de texto. Pongamos, por ejemplo, de code. Eh, ¿Qué variable dijimos? Dominio. ¿no? Dominio. Dominio. Y vamos a generar una nueva variable que sea dominio-punto. Y corremos. Y busquemos dónde está el otro dominio. Dominio, acá está. ¿No? Acá está dominio, que está solamente en color rojo. No hay ningún número detrás de esas, de esas categorías. Simplemente está en formato texto, ¿no? Entonces esa es otra forma, eso es el sentido inverso del encode, que sería el decode. ¿Hay preguntas, chicos? Creo que en la clase anterior ya vimos replace, así que ya no hagamos replace. Creo que ya vimos. Pongamos ahora el comando ya vimos en Code, recode. Uh, vayamos a la recode. ¿Qué es recode? Recode sí. se refiere a cambiar los números que se le asignó a cada categoría. O cambiar la categoría en, en, simpli, en simplificado. Por ejemplo, nosotros recordamos que les expliqué alguna vez que el comando estrato podía servir para crear una variable nueva que se llamaba área urbana o rural. Entonces vamos a poner acá tab. Eh, Soy un poco lento, digamos. A ver. Estrato, ¿no? Estrato es una categórica. Y tenía estas categorías, ¿no? Ya está. Estas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho categorías. Y detrás de esas categorías había un número, ¿no? Por ejemplo, el número uno era para el estrato de 500.000 a más habitantes, el estrato 2 se refería de, a esta categoría de, 10, de 100.000 a 490.999, y así, ¿no? La categoría 8 es área de empatronamiento rural. Entonces yo podría decirle a Stata que recodifique. Vamos a ponerle al recode. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero que recodifique? La variable estrato. Le voy a decir, los que son categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora que sea la categoría 1. Los que eran categoría 7 y 8, ahora que sea la categoría 2. Y esa categoría 1, que la llame, que la llame urbano. Y a esa categoría 2 nueva que la llame eh, rural. Esa información se puede guardar también en una nueva variable. En ese caso vamos a poner la variable área. Entonces, de vuelta, pongo recode y le pongo la variable que. Voy a recodificar a la cual le voy a cambiar las categorías. Le voy a decir: si en estrato encuentras el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora esos 6 cámbiale con la categoría 1, que ahora se va a llamar urbano. Y si encuentras que estrato tiene la categoría 7, 8, ahora cámbiala con el 2, que va a ser rural. Esa información nueva, guárdala en una nueva variable que sea área. Si habría, por ejemplo, otra categoría adicional, podría poner, no sé, acá, um, no sé, la categoría 9, guárdala como la 3. O le puedo decir, los valores missings, también recodifícalos como valores missings. Eso se refiere punto, igual a punto, es como que los missings, déjalos como missings. O también podría decir, los missings, guárdalos con ceros. Entonces no se olviden que delante del signo igual están las categorías originales y luego del igual está la nueva categoría. Entonces, ahora probemos, corramos eso. Y acá me dice que se han recodificado 28.225 eh, valores. Y voy a buscar la variable área y acá está, ¿no? A urbano le ha puesto uno, a rural le ha puesto dos. Pone Browse, Estrato y arriba. Acá era categoría 4 y lo ha recodificado como categoría uno. Acá era categoría siete y lo ha recodificado como categoría dos. Que era categoría 1 y lo ha recodificado como categoría 1. Entonces esa es una buena forma de eh, crear cat crear categóricas en base a otras categóricas, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué resulta que en ocasiones una variable tiene muchas categorías y para la econometría eso puede ser eh, no ideal. Ustedes imaginen que tienen una base de datos donde tienen una categoría educación, pero una variable educación, que tenga un montón de categorías. Puede ser sin educación, puede ser primaria incompleta, otro primaria completa, otro secundaria incompleta. Otro secundaria completa. Otro universi no, superior, no universitario, incompleto. Superior, univers no universitario, o sea, técnico institutos, completo. Superior, universitario, incompleto. Superior, universitario, completo. Y otro puede ser, no sé, maestría, otro doctorado, otro postdoctorado. Esa variable postdoc. Esa variable educación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 categorías. Si yo le pongo a una regresión 12 categorías en la variable dependiente, o en la independiente, en cualquiera de los dos casos, me va a dar una estimación, primero, eh, que computacionalmente va a ser muy exigente, segundo, que va a tener poca eficiencia, porque la, la varianza va a ser enorme, segundo, tercero, porque interpretar va a ser muy complejo, y por muchas más razones. Entonces, lo ideal sería tratar de reducir estas, estas categorías en unas cuantas. Lo ideal sería reducirlo a dos categorías. Pero no creo que acá se pueda reducir a dos categorías. Yo podría resumir quizás en una que sea sin educación, otro que sea básica, básica pero eh, Educación básica e incompleta, hasta secundaria, quizás tres podrían ser una categoría. ¿no? Porque no acabó educación básica. Otro podría ser quizás secundaria completa, otro, estos tres como como al, algún grado de de, de, de de superior, y esto quizás lo resumo, lo resumo como posgrado. ¿no? Entonces, en lo posible, para la econometría es bueno tener muy pocas categorías. Lo ideal, dos. Por eso es que esta variable estrato que tenía ocho categorías la resumimos en dos. ¿no? ¿Hay preguntas, chicos? Otros ejemplos de ese recode que se podrían aplicar está acá, por ejemplo, en dominio. Dominio es una. Dominio, vamos a poner acá dominio. Es una, es una división geográfica del Perú eh, que hace un cruce entre sierra norte, pero. Costa, sierra eh, y selva, con norte, centro y sur. Entonces, por eso acá hay costa norte, costa centro, costa sur. Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Azul, y la Selva la deja solita, porque en realidad hay muy poca población en la selva. Y Lima Metropolitana, a pesar de que está en la costa, la deja sola, porque la dinámica de Lima es muy distinta al resto de la costa. Hay mucha densidad poblacional, eh, la gente vive muy aglomerada, los servicios eh, son muy distintos. Y a, al resto de la costa entonces por eso la tiene, la tiene separada ¿no? entonces si yo quisiera meter esto a la a la econometría muchas categorías podría resumir estos tres solamente en costa estos tres solamente en sierra este uno selva y este liga metropolitana que ¿no? si resumo eh, resumo en menos categorías ¿no? Acá solamente me da el nombre de la categoría. Si yo quiero saber el numerito de la categoría, le tengo que poner después de tap, eh, después del coma, le pongo null. El null significa no label, no etiqueta, ¿no? Entonces le pongo no etiqueta y acá me salen los números en lugar de los nombres de las categorías. También, por ejemplo, en la variable pobreza. La variable pobreza tiene tres categorías. No pobre, pobre no extremo y pobre extremo. Son tres categorías. Pero probablemente cuando quiera hacer alguna regresión en econometría, más simple y más fácil de interpretar sería solamente cambiarlo a una binaria, ¿no? Pobre y no pobre, nada más. Entonces también. Podría recodificar eso, ¿no? Hagamos ese ejemplo. Vamos a poner pobreza. Hasta la variable pobreza tiene tres categorías. Si quiero saber eh, el numerito de cada categoría, acá me dicen. ¿no? Uno es pobre extremo, dos pobre no extremo y tres no pobre. Acá vamos a poner recode. Pobreza. Vamos a decirle que si pobreza es... 1 o 2, que ahora sea simplemente 1. Y si pobreza es 3, que sea 0, ya, para que 1 sea pobre y 0 sea no pobre. Y eso que lo guarde en una nueva variable que sea pobre. Pobreza 1, uno, sub-1. Uno. Bueno, por si acaso le ponemos acá, si hay un valor perdido en pobreza, que lo siga manteniendo como valor perdido. Corro. Y voy acá al final. Y acá hay una nueva variable que es pobreza sub-1 donde solamente hay valores de 1 y 0, donde el 1 se refiere a la categoría pobre, 0 a no pobre. ¿Se acuerdan que en área yo puse valores 1 y 2? Resulta que en muchas bases de datos del INEI... Cuando hay variables que toman dos categorías, a una le ponen uno y al otro dos. Lo ideal es que sea uno y cero, como este de pobre no pobre, uno y cero. Entonces probablemente este área sería mejor cambiarlo con uno y cero. Pero eso queda a discreción de ustedes. También depende que estén trabajando, ¿no? Pero lo ideal sería que sea uno y ceros. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Digamos, unos cuantos comandos más. El comando keep. El comando keep se puede entender como quedarse con un conjunto de valores o un conjunto de variables. Por ejemplo, le pongo: Esta base de datos es muy grande. Quédate solamente con las variables que empiezan en I, y las variables que empiezan en G y las variables que empiezan en P. Entonces, quédate solamente con esas variables. Recuerden que cuando pongo el asterisco se refiere a todo lo que venga después, ¿no? Y variables que empiezan con i y que continúen con lo con cualquier cosa, que empiecen con g y que continúen con cualquier cosa, Que empiecen con p y que continúen con cualquier cosa. Acá me dice que se quedó con esas variables. A ver, acá tenemos 100, vamos a volver a abrir, vamos a volver a abrir. La base de datos tiene 167 variables. Si yo me quedo solamente con las con las que empiezan en I, en G y en P, se está quedando con 137, ¿no? Ha eliminado a 30 variables. Esas 30 variables no empezaban ni con i, ni con g, ni con p. Entonces, eso eh, se refiere aquí también podría poner explícitamente la, la lista de variables, ¿no? No sé, pongo una lista de variables y también funciona. Pero también puedo decirle de que se quede con algunas variables o con alguna información que cumpla alguna condición. Por ejemplo, quédate con la información si eh, la variable pobre Toma el valor de 1. Solamente quédate con los que son pobres. Miren que acá tenemos 34.213 observaciones. Le voy a decir, keep, quédate solamente si se cumple que la variable pobreza sub-1, bueno, pobreza sub-1 es igual a 1. Y me dice que se han borrado 27.192 observaciones. Y solamente se han quedado 7.021 observaciones. Entonces, solamente 7.021 tienen el valor de 1, en la variable pobreza subió el en punto. Entonces, ¿qué sucedió? esta línea 38 eh, servía para quedarnos con un conjunto de variables, y esta línea 39 para quedarnos con un conjunto de individuos que cumplen esa condición. Algo similar sucede o, o tiene la misma utilidad el comando drop. El comando drop también sirve para quedarnos con un conjunto de información, pero ya no le tenemos que dar las variables o, o las observaciones con las cuales nos queremos quedar, sino la lista de variables o observaciones que queremos borrar. ¿no? Drop es dropear, borrar, quitar. Entonces ponemos borra eh, a la variable, a las variables que empiecen con i. le voy a decir. Borra las variables que, que empiecen con i. ¿Cuántas variables tengo? 138. Acá me dice 138, ¿no? Le pongo drop i. Y ahora solamente tengo 88, ¿no? Ha borrado a todas las que empiezan con i. También le puedo decir, borra a la variable que se llama pobreza. Drop a la variable pobreza, ¿no? Tenemos 88 observaciones. Le digo que borre pobreza y nos quedamos con 87 variables. No estamos borrando variables. También podría utilizar drop para borrar, borrar observaciones. Por ejemplo, le voy a decir borra si. Sí. Vamos a buscar alguna variable. Eh, borra si. Sí. Uh... una variable con la cual podamos trabajar. A ver, vamos a irnos con esta, ya. ¿no? Gas O2D. Borra si el ingreso del hogar es mayor o igual a 5.000 soles. No, no 5.000 soles, a un número menos, a 500 soles. ¿Cuántas observaciones tenemos ahorita inicialmente? 7021. ¿no? Acá dice 7021. veintiuno. voy a decir, borra a las observaciones si el gasto es mayor o igual a 500. Y acá me dice, hemos borrado 7021. Nos hemos quedado con cero observaciones. Todas tenían eh, gastos menores a 500. Vamos a volver a abrir. Nos hemos quedado sin información. Hagamos gasto mayor a menor. Vamos a ver. Ahora si sí, corremos todo. A ver. Borra todas las observaciones. Estoy cambiando el eh, le puse mayor, ahora le pongo menor. Menor o igual a 500. Acá me dice, no hemos identificado ninguna observación que gane menos de 500. Así que no hemos borrado nada. A ver, menor a 200 soles. Tampoco. Vamos a ver en qué rango está esa variable. Vamos a poner summarize gas por 2. Esa variable va de 772 a 67.000. Vamos a ponerle otro número acá, que sea menor a 800. Nos tenemos 7.021 observaciones. Vamos a borrar a los que ganan menos 800. Y acá está. ¿no? Ha encontrado dos observaciones que ganan menos 800. Y ahora nuestra base solamente tiene 7.019 observaciones. Entonces, eso va a ser bastante útil porque, como les conté alguna vez, cuando hagan una investigación, su tesis, por ejemplo, no van a utilizar a toda la base de datos, es imposible. Se van a quedar solamente con un conjunto de variables y se van a quedar con un conjunto de hogares, personas, individuos. Si su tema es, por ejemplo, desnutrición, crónica, infantil, se van a quedar solamente para los menores a cinco años. Digamos. Si quieren trabajar, por ejemplo, con comparar salarios entre, entre hombres y mujeres, probablemente se van a quedar con los mayores de 14 años y, menore, y menores de 60, 65 años, porque ese es más o menos es el rango de la población económicamente activa. ¿no? Si van a querer hablar sobre programas sociales, probablemente se queden solamente con aquellos, aquellos elegibles para ser. Eh, para ser parte de, de los beneficiarios. Si van a hablar sobre, sobre violencia doméstica, probablemente se van a quedar solamente con los que viven en pareja, ¿no? o con los que tienen al pareja, o los, que, o los que comparten su hogar con otras personas. Entonces, por eso es que va a ser necesario utilizar el KIP y el DROP. Sirven para lo mismo, solamente que el KIP. Al kit le tienes que decir qué es lo que, cuáles son las características que se van a quedar y el drop, las características que voy a borrar, la lista de cosas que voy a borrar. Hasta hay pregunta, chicos. Ah, ya hemos visto el comando sort la semana anterior, hemos visto también el comando gsort, también hemos visto el comando order. Ahora veamos, pasemos al, a la parte 2 de hoy y veamos los valores n minúscula y n mayúscula. En Stata y también en Python y en otros programas, el subguión n minúscula tiene un significado particular y el subguión n mayúscula... Tiene un significado particular. El N mayúscula, su guión N mayúscula, se refiere al tamaño de mi muestra, a, mi, al, a la cantidad de observaciones. Por ejemplo, voy a poner display. Uh, Sub-N. Y acá me sale 7019 a 7019. Si le pongo, genera una variable nueva, que sea la variable, no sé, h, que tenga la información del n mayúscula. Corro eso. Y en esa variable nueva h, ha puesto la información de la cantidad de observaciones, 7019 observaciones. Entonces, el subguión N mayúscula se refiere para invocar a la cantidad de observaciones. Mientras que el valor subguión N minúscula se refiere a este numerito que aparece a la izquierda de la base de datos. Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa numeración que está ahí, a esa numeración se invoca con el subguión N. Por ejemplo, generemos una variable nueva que se llame HH, que sea igual a su guión n minúscula. Corro. Y esa, esa variable que está acá, HH, acá es 1 porque acá aparecía 1, acá es 2 porque acá aparecía 2, acá es 3 porque acá aparecía 3, ¿no? Entonces ese subguión n minúscula sirve para eso, ¿no? Puede parecer no tan útil, pero vamos a ver luego que es bastante útil. Sobre todo para utilizar esos valores n mayúscula y n minúscula dentro de condicionales. Por ejemplo, yo le puedo decir a Stata, eh, repite este procedimiento para todos los conjuntos posibles de combinaciones entre individuos. Primero, eh, haz una regresión solamente para una persona, luego para la persona 1 y 2, luego para la 3, 2 y 1, luego para, para los cuatro primeros, luego para los cinco primeros. ¿no? Por ejemplo, para hacer simulaciones. ¿no? Quiero hacer una simulación para ver cómo cambia mi regresión si aumento la cantidad de individuos. Te puede hacer una regresión solo con el primero, otro con, el, con los dos primeros, otro con el tercero. Entonces, para hacer, por ejemplo, un loop, una repetición eh, de esa acción, tendría que utilizar el subión n en algún momento. Si le quiero, si por ejemplo, quiero. Eh, si quiero hacer. Uh, si quiero saber cuán importante es cada una de mis observaciones, quizás podría utilizar este HH para darle un peso a mis observaciones. O este tamaño de muestra podría servir para generar eh, algún tipo de, de indicador. ¿no? O. Por ejemplo, si yo quiero decir la Stata, aleatoriza esta base de datos, donde, la, donde a la mitad le voy a asignar un tratamiento y a la otra mitad eh, no le voy a asignar el tratamiento. Bueno, a la mitad le voy a dar desayunos, a la otra mitad no le voy a dar desayuno. Entonces le puedo poner acá, pongamos, ¿no? Genera la variable tratamiento que sea igual a cero si. Sub-n es mayor o igual a sub-n eh, entre 2. ¿Qué le estoy diciendo? Que si el numerito que aparece al costado es menor a, a 7019 entre 2, que le ponga el valor de 0. ¿Y qué ha hecho? Ha creado una variable de tratamiento donde ha asignado cero a la mitad de mi muestra, a la mitad de mi base de datos. Y le puedo poner luego replace tratamiento igual a 1 si n es mayor a n entre 2 para decirle a la otra mitad, ¿no? Acá me aparece subguión Acá también subguión. Y a la otra mitad, acá subguión, acá de poner menor, perdón, es menor ya acá es mayor. Y acá, ¿no? Tratamiento. A la mitad le puso 1 y a la otra mitad 0, ¿no? Entonces, aunque no parezca importante conocer qué es el subión n y qué es el subión... El subión n minúscula y el n mayúscula va a ser útil sobre todo cuando se hacen asignaciones aleatorias, cuando se hacen simulaciones, cuando se hacen comprobaciones. Entonces, para eso sirven, o, o esos son el subyón N minúscula y el subyón N mayúscula. ¿Preguntas, chicos? Hasta ahí. Ok, chicos. Hasta ahí nos quedamos hoy. La siguiente clase vamos a ver cómo. Ponerle etiquetas nuevas a variables categóricas nuevas, cómo cambiarles eventualmente esas etiquetas, cómo cambiar las descripciones de las variables y cómo guardar bases de datos y exportar bases de datos nuevas tanto en Excel, en el mismo Stata, en Python y en otras. ¿Sí? Y luego continuamos con más comandos. Y chicos, me quedo cinco minutos más por si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si no, ya nos vemos el pasado mañana. Y bueno, su nota, el control lo voy a subir en diez minutos al campo virtual por, para que sepan cómo están relativamente al resto del grupo, ¿no? Creo que el promedio va a un trece. Entonces, para que chiquen eso. Dime. Carlos, no te escucho, ¿Profe, me escucha, ahora sí te escucho. Ah, yeah. eh, perdón. Eh, no sé si no me quedó muy claro lo de, lo de lo último que explicó acerca del o sea qué significaba el barra baja n y barra baja n mayúscula. ah O sea, sí entendí como todo el código que puso, pero no, no me quedó claro qué significaba esos dos. ¿Mm? El barra N mayúscula es el número de observaciones que tengo. Acá, por ejemplo, siete mil diecinueve. O esto, o esto, o sea, como que te preguntas en duda de lo que no puedes separar. Pero en la Ay, 38 no. dice, Estoy seguro, eso sí, de que ni la muerte, ni la vida, ni antes, o sea, de lo que... Creo que a alguien se le quedó abierto. Entonces les decía... Eh, ¿Dónde estábamos? Y bueno, ese, ese va a ser un número fijo, ¿no? Porque es, tú hace datos, es, está con ese número a menos que borres alguna, alguna observación, se va a quedar como el mismo número exacto. Pero para invocar a una fila en particular, al número de una fila en particular, si pones subión n, ese sí es un valor cambiante, ¿no? Por cada observación, por cada individuo va cambiando. Entonces es como que decir, si el subión n es 1, es porque se refiere al individuo que está en la fila 1. Si el subió n es 20, es porque me estoy refiriendo al individuo de la fila 20. Entonces, esa es la única diferencia. ¿no? O sea, acá, por ejemplo, le digo eh, que ponga tratamiento igual a cero si el individuo está en una fila mayor o igual a 7019 entre 2. Acá le digo, pone el valor de 1 en tratamiento si el individuo está en una fila. Que es menor a 7019 entre 2. Profe, entonces, este, o sea, está bien eh, poner como que n entre 2, o sea, como que la, ah. o sea, el código, o sea, porque es un valor fijo, ¿no? Claro. O sea, no podría poner como que el n minúscula dentro. O ah, sea, no. es igual a eso. Sí, si el n minúscula. O sea, no tendría no sentido, ¿no? O sea, no me correría el código. Eh, claro, no tenía mucho sentido, ¿no? No, no tenía mucho sentido. No, no tenía sentido, pues. Solamente el número fijo es el que se puede dividir, multiplicar, cualquier operación. Pero el otro no, porque el otro es una variable. Va cambiando según el individuo. Sí, Gracias. Nos eh, vemos. Nos vemos. Justin.